Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Compartiendo. Y en esta oportunidad nos encontramos en una nueva edición de Expo Eventos aquí en Costa Salguero. Y como verán, estoy muy bien acompañada, como siempre, Carlos Masip. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Y viendo cómo Expo Eventos año tras año va creciendo y también todo lo que tiene que ver con reuniones y convenciones. Así que bienvenido a Compartiendo este especial. Muchas gracias. Y lo que también crece es el equipo. Nacho, ¿cómo le va? Muy bien. Feliz de estar compartiendo y en un evento que, como dice Carlos, año a año crece, cada vez hay más secretarías de turismo, cada vez hay más hoteles, así que vamos a empezar a recorrer y ver con quién nos encontramos. Así es, a recorrer y a compartir, como siempre, con ustedes. En el día de hoy en Compartiendo te presentamos una nueva edición de Expo Eventos, un espacio exclusivo y único para el intercambio entre quienes forman parte del mundo de la organización de eventos y el turismo de reuniones. En esta oportunidad, conocemos todo lo que ofrece la cadena hotelera Bahía Príncipe, la provincia de Jujuy, el Hotel Howard Johnson La Cañada y Puerto Norte de Rosario. Quédate con nosotros para conocer y compartir los premios que tenemos para vos. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/primera casa BA. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y aquí en Expo Eventos Bahía Príncipe no podía faltar. Gustavo Mesa, director comercial de Bahía Príncipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bienvenido, muchas gracias. Sí, como siempre, Bahía Príncipe apoyando al trade, a sus distintas ramas, ¿no? Por supuesto, ferias desde lo vacacional, como también esta, en la parte del maíz, que para nosotros es una unidad de negocio muy importante. Y bueno, a partir de ahí contamos, por suerte, con un staff que nos permite tener esta amplitud en las presencias en los distintos eventos y una vez más participamos de Expo Eventos. Bueno, contá para aquellos que no conocen, ¿qué es lo que tiene Bahía Príncipe para aquellos que quieren disfrutar del turismo? Correcto. Creo que se da una combinación muy buena en el sentido de que combinamos vacacional con la posibilidad de desarrollar algún tipo de grupos, en este caso desde bodas, familiares o corporativos, depende del grupo que sea, con la posibilidad de que organicen esa convención en alguno de nuestros salones con todo el equipamiento que tienen, pero a su vez participen de distintas actividades durante el día o mismo tiempo libre para desarrollar unas mini vacaciones dentro de esas convenciones en cualquiera de nuestras playas que son tan paradisíacas, ¿no?, del Caribe. ¿Por qué no las enunciás, por favor? Como siempre, tenemos presencia en los principales destinos de Caribe, que son República Dominicana, México y Jamaica. Y obviamente, como importancia en este mercado, tal vez los dos destinos más importantes o más conocidos, tal vez, hablamos de complejos muy importantes en Riviera Maya y en Punta Cana, donde en ambos casos contamos con centro de convenciones, ahí viendo una vez más la relación de la posibilidad de todo turismo vacacional con el corporativo de grupos, ¿no? Vos hablaste de varios destinos. República Dominicana, en estos últimos dos años, ha crecido considerablemente. ¿A qué obedece? ¿Por qué crees que ha sobresalido este destino? Bueno, yo creo que
Causas pueden haber un montón. La realidad es que creo que Dominicana tiene dos cuestiones que a mí particularmente son las que me atrapan muchísimo y tienen que ver, una, obviamente, con el potencial turístico y atractivo que tiene la isla, ¿no? Creo que combina desde playas paradisíacas hasta historia, la primera ciudad del continente, catedrales muy antiguas, turismo cultural, realmente que eso es la parte turística en sí. Y por otro lado creo que tiene un valor muy importante que es el de la calidez del pueblo dominicano, ¿no? Uno cuando va a Dominicana, ni bien aterriza, siente el calor del clima, pero el calor de la gente que es muy importante. Y eso cuando uno va de vacaciones o a un lugar turístico creo que lo valora muchísimo. No hay nada mejor que ir a un lugar y sentirse como en casa. Así que creo que son dos de las variables que combinan perfectamente. Lugares hermosos con la gente hermosa. Ustedes también tienen un destino en Riviera Maya. ¿Cuál es este en este caso? Correcto. Tenemos un destino de 4 hoteles que están como complejo en la Riviera Maya. Es en el corazón propiamente de la Riviera Maya, estamos a 15 minutos de Playa del Carmen y a 15 minutos también de las ruinas de Tulum, las famosas ruinas de mayas de Tulum. Así que como enclave creemos que es uno de los mejores sectores dentro de la Riviera y por supuesto también este complejo, además al tener estos 4 hoteles juntos y el centro de convenciones que comentábamos anteriormente, lo complementa con un campo de golf propio, dando así también una herramienta más a todo lo que tiene que ver todo tipo de turismo desde el vacacional, el corporativo y también el turismo de golf. Bueno, Gustavo, gracias por traernos siempre estas alternativas que ofrece Bahía Príncipe. Y nada mejor que seguir compartiendo, ¿te parece? Exactamente, y compartimos esta invitación para que puedan conocer a Bahía Príncipe. Gracias. Así es, y bueno, así cerramos este bloque. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Termas, siempre de temporada. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda Wandacol? Participás por una noche increíble en el Hotel Los Patios de San Telmo, una sesión de spa facial en Nel Ross para 2 personas, una caja del excelente vino San Huberto. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Bien, y seguimos recorriendo Expo Eventos 2014 y llegamos al stand de Howard Johnson. En esta ocasión vamos para Córdoba Capital para hablar del Howard Johnson, La Cañada, Córdoba Capital. ¿Cómo estás, Claudia Álvarez, gerenta de marketing? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poquito qué están exponiendo acá en Expo Eventos 2014 acerca de La Cañada. Nosotros estamos exponiendo nuestro hotel, el cual es un hotel corporativo, justamente por eso decidimos participar en Expo Eventos. Es un hotel de 96 habitaciones y bueno, más allá de lo que es habitaciones, nosotros tenemos salones en donde hacemos reuniones y tenemos uno de ellos que tiene una capacidad de hasta 120 personas en auditorio. Por ende, o sea, accedemos a eventos chicos, medianos y ahí medios grandes. Bien, excelente. ¿Y qué servicios ofrecen a la hora de organizar algún tipo de evento? Bueno, mira, nosotros tenemos todo lo que es la parte audiovisual, más allá de lo que es los salones con luces naturales, que eso es muy importante. Después todo lo que es la parte de gastronomía. Nosotros tenemos uno de los mejores chefs de Córdoba, así que gracias a Dios eso nos ha hecho destacar, digamos, en el mercado la buena gastronomía que tenemos y
digamos, nuestra perlita ahí en nuestro hotel es, puntualmente son los empleados, ¿no? O sea, la atención y el servicio que brindamos es muy bueno y hoy en día estamos dentro de los principales hoteles de Córdoba en cuanto a lo que es eventos puntualmente. Es por eso que decidimos participar en esto, porque tenemos el material, digamos, y el recurso humano como para hacerlo. Bien, excelente. Y en cuanto al hotel, ¿qué otros servicios ofrece? Me hablaste de habitaciones, ¿qué más puedes contarnos? Bueno, como te decía, nuestro hotel es netamente corporativo, pero tenemos, digamos, para lo que es el público de turismo también, contamos con un gimnasio, piscina descubierta, sauna húmedo, sauna seco, ducha escocesa. El gimnasio tiene una persona, en el, digamos, un instructor, el cual le permite brindar servicios y atenciones al cliente personalizada. Y después, bueno, todo lo que es la parte de habitaciones, en la cual contamos con tres categorías de habitaciones. Así que tenemos, digamos, el servicio amplio como para brindarle a los huéspedes en cuanto a comodidad y tranquilidad, que su estadía va a ser acogedora y tranquila. Bien, ¿dónde se encuentra específicamente el hotel? Bueno, nuestro hotel se encuentra en Figueroa Alcorta, 20, en la zona que se llama La Cañada, en la ciudad de Córdoba. Digamos, estamos accesibles y cerca de todo, a 3 cuadras de la municipalidad de la ciudad. Así que la verdad que tenemos acceso directo desde el aeropuerto a los principales centros comerciales y, digamos, a todo lo que es la parte de oficinas y demás de Córdoba. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Y nosotros seguimos con ustedes, como siempre, con más Compartiendo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Y seguimos compartiendo en Expo Eventos. Llegamos a la... al stand de la Secretaría de Turismo de Jujuy. Y como bien dice un refrán, soy Pachamama, soy Jujuy. Vamos a entrevistar a una Pachamama. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos, ¿qué ofrece Jujuy? Bien, Jujuy, como yo creo que varios saben, digamos, tiene muchos, muchas geografías, muchos destinos bastante diferentes entre sí. Podemos mostrarle las salinas en medio de un desierto de altura, los valles de la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad y ahora patrimonio de la humanidad a través del camino del Inca también, los valles templados, donde podemos encontrar lo que es la capital y todos los valles productivos, los diques, las lagunas, y por supuesto la región de Yungas, que es la selva, todo lo verde, lo tupido que tenemos en la provincia. Además, por supuesto, todo lo que esa diferencia de ambientes nos lo da también en lo que es aspectos culturales. Entonces uno puede participar de una fiesta de origen incaico, de una fiesta de origen español, como es la que se viene ahora con la corrida de toros en Casabindo este viernes, que si no están por acá pueden irse a dar una vuelta, o fiestas, el carnaval guaranítico o el carnaval andino, fiestas religiosas en general. O sea, un abanico de oportunidades y cosas súper interesantes para hacer en la provincia. Claro, esto es muy interesante lo que nos contás, porque normalmente uno asocia Jujuy con el NOA, con Salta y con Tucumán. Y entonces aparece siempre Jujuy como una especie de apéndice
Y por lo que vos nos contás, en realidad hay una gama de posibilidades en lo turístico que hace que uno pueda tener a Jujuy como destino principal. Creo que sí, está bueno lo que decís, y además me parece que Jujuy es ícono en relación a lo que representa del norte, no solo por el ambiente y la cultura, sino digamos por los recursos con los que se cuenta, como es la quebrada Humahuaca en particular, que es el destino principal de la provincia, pero también está todo lo que es las Salinas Grandes o la selva, y digamos todas aquellas celebraciones y festejas que representan realmente a lo que es el norte argentino y la zona andina principalmente. Y contanos un poquito de San Salvador, porque hablaste de todo menos de la Capi. Te nombraba cuando te decía los valles templados, que es donde está la capital. San Salvador de Jujuy está a casi 1300 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene, digamos, está en el ambiente de Yungas, pertenece un poco, es la puerta de ingreso a lo que es la reserva de biosferas de Yungas, y ahí empezamos a ver la transición entre lo que es la zona húmeda con la zona seca. Ahí, por supuesto, es la cuna de la historia argentina. No solo lo podemos ver, digamos, leyendo un poco de historia en relación a todas las batallas y todos los sucesos que básicamente están representados. O por lo menos lo que más identifica a uno es el éxodo jujeño, sino todo lo que es la arquitectura colonial que se encuentra en la capital. Las iglesias, la catedral, las capillas, los edificios, por ejemplo, lo que es la Casa de Gobierno, donde se encuentra la bandera donada por Belgrano al pueblo jujeño, los museos, que son, digamos, una muestra de lo que uno se puede encontrar en la provincia. Y, por supuesto, los alrededores de San Salvador, como pueden ser Altos La Viña, que está dentro de la capital, o Termas de Reyes, o Yala, o Los Anos, que son, digamos, lugares para un descanso ideal. Para cerrar y en síntesis, ¿qué le dirías a los porteños respecto de Jujuy? ¿Por qué hay que ir? Que se animen, que se van a sorprender. El jujeño es muy cálido y la verdad que en cada uno de los lugares uno se sorprende. Para visitar Jujuy es ideal todo el año. Bien, te agradecemos mucho. Nosotros seguimos compartiendo, nos vamos de Jujuy, seguramente a alguna otra provincia. Y decís, lo hago. Le contás a tu mujer y te larga un... Ya estás grande para estas cosas, Roberto. ¿Grande? No, querida. Yo todavía me siento un pibe. Entonces, encarás para la playa. Caminás orgulloso, desafiante, como un espartano. Y antes de meterte al mar, pensás... Y al que no le guste, que mire para otro lado. No cualquiera tiene temple de roble. San Huberto Roble, animate. Y estar aquí en Expo Eventos también tiene sus sorpresas y tiene algunas que son muy importantes. Gustavo Curto, bienvenido a Compartiendo. Contanos dónde estamos y qué es lo que estás representando. Bueno, acá en Expo Eventos nosotros aprovechamos esta oportunidad para presentar nuestro centro de convenciones con hotel que está ubicado en Rosario, en un fantástico lugar, a orillas del río, como muestra la maqueta, y con una capacidad bastante importante para lo que es la ciudad. Marca un antes y un después esta apertura de este centro de convenciones. Está en un lugar que se llama Puerto Norte, que es un lugar muy nuevo de la ciudad, comparándolo con Puerto Madero acá en Buenos Aires. Y bueno, tratando de difundir este lugar para que, como vos bien dijiste recién,
tu programa llegue a todo el mundo para que todo el mundo venga a hacer eventos a nuestra ciudad, ¿no? Así es, bueno, pero estamos acompañados y yo quiero que vos mismos presentes a quienes nos van a acompañar y nos van a hablar un poquitito de todo esto que realmente es magnífico. ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy acompañado con mi socio que es Mario Corradi. Mario, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Contanos algo de todo esto que realmente es imponente, ¿no? Bueno, te puedo contar que tenemos un centro de convenciones para 2.000 personas, después Alejo te puede contar un poquito del hotel, que está enclavado a orilla del río Paraná, en uno de los emprendimientos más importantes de la ciudad, que es Ciudad Rivera, en Puerto Norte. La verdad que estamos con un centro de convenciones nuevo, con muchísima tecnología. ¿Qué capacidad te esperan para este centro de convenciones? ¿La capacidad del centro de convenciones? Sí, aproximadamente. La capacidad es de 1.500 personas aproximadamente. Y bueno, esperamos tener un fin de año cargadísimo de eventos. Ya se está cerrando muchos eventos para fin de año y para el año que viene. ¿La inauguración está prevista entonces para cuándo? No, la inauguración ya fue el 30 de abril. Y bueno, tuvimos una concurrencia muy importante de distintos puntos del país. Y sí, tuvo una gran difusión, la verdad que estuvo muy, muy lindo. Faltó compartiendo nada más. Faltó compartiendo. Alejo, bueno, vos estás con el hotel, contanos. Bueno, el hotel se complementa con el desarrollo del centro de convenciones, estamos próximos a abrir sobre fines de este año. Es un hotel que tiene particularidades de diseño, está construido sobre un complejo de silos, antiguos silos que hemos preservado. Que le da un carácter imponente al edificio, dentro de lo que es Puerto Norte, que dentro de la ciudad de Rosario, para los que conocen, es un área nueva de muchos emprendimientos de inmobiliarios complementarios sobre lo que es el río Paraná, y donde el centro de convenciones que da al río se integra en un complejo que, frente a lo que es el hotel, están comunicados en forma directa, con lo cual nos potencia como un área muy interesante, porque hoy alojar personas y que estén involucradas con un evento en el mismo predio, por cuestiones de simplicidad, de traslado, de seguridad, es muy importante para la zona. Es fundamental. ¿Qué capacidad va a tener el hotel? ¿O está ya inaugurado también o todavía falta? No, el hotel está pensado en su apertura para fines del mes de noviembre. Tiene 80 habitaciones y áreas de restaurante y amenities. Tiene dentro de esas habitaciones una cantidad importante de suites, tiene 16 suites en los extremos, todas con vista exterior al río o a la ciudad de Rosario. Bueno, realmente magnífico. Se nos fue Gustavo, pero bueno, voy a cerrar yo entonces con ustedes. En cierta forma, esta maqueta creo que habla por sí sola de lo que están haciendo. Mis felicitaciones, recién estuve hablando con el secretario de Turismo de Santa Fe, Martín Bulo. Martín Bulo, y él estaba hablando de este proyecto que realza sin duda lo que es Rosario. Muchas gracias a ti. Gracias, muchas gracias por la atención. Y Alejo, lo mismo. Muy atento, gracias. Bueno, y nosotros con este proyecto, en parte ya iniciado y parte por terminar, nos despedimos de este stand mostrándoles casualmente lo que va a ser esta imponente obra. No está en Uruguay 349, no existe. 100.000 lámparas. Bien, llegamos al fin de un nuevo programa y como siempre esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros cuando estamos en compañía con ustedes. Así que la semana que viene nos reencontramos y me voy de Expo Eventos. Será hasta la semana próxima.
Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra nueva página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Termas, siempre de temporada.